Hoy me arrancaron el alma sin piedad. Hoy dejaron a dos niños sin el calor de su papá. Con estas palabras, Rosita Saldarriaga dio el último adiós a su esposo Agustín Intriago Quijano, alcalde de Manta, a quien asesinaron la tarde de este domingo 23 de julio. Ella pidió a Dios que perdone a los asesinos, pero que la justicia tiene que hacer algo para que esto no ocurra en otras familias. La justicia le exige una madre, una esposa, unos hijos, todo un pueblo que necesita justicia. Cientos de habitantes llegaron hasta el Coliseo Tuayi, donde pudieron apreciar el féretro de Agustín Intriago y darle el último adiós a un alcalde que lo único que quería era progreso para Manta. Yo lo vi, fue en el espigón, entregándonos nuestros diplomas. Y él fue muy cariñoso, él siempre llegaba, bueno, primero es que iba entrando, iba saludando. Él siempre quiso lo mejor para Manta, yo pienso seguirlo viendo así, sigo pensando amar a Manta como él quería que los ciudadanos lo hicieran. La policía junto a las unidades de inteligencia realizaron un trabajo de despliegue durante todo el evento. Tenemos 250 uniformados, entre ellos 60 motocicletas que nos están garantizando la seguridad. Asimismo hemos convocado al GIR a través de sus equipos de francotiradores y tenemos la unidad de humo que está dando seguridad inmediata al féretro. Serán 3 días de luto los que vivirá la ciudad de Manta y se espera que el cargo de Agustín Intriago lo asuma la vicealcaldesa Marcia Valdivieso en los próximos días. He pedido a Dios que derrame toda su gracia sobre esta linda ciudad y que lo que tanto soñó Agustín para Manta continúe. Luego, mediante una caravana, el cuerpo de Intriago fue trasladado al cementerio Jardines del Edén, donde permanecerá por pedido de sus familiares hasta este martes 25 de julio para darle cristiana sepultura. Ante esto, la Policía Nacional, unidades de inteligencia y la Fiscalía continúan con las investigaciones a uno de los implicados en el asesinato de Intriago y llegar a los autores intelectuales y materiales de la muerte del alcalde de Manta.